Tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de ESAN, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de clausura de los programas de educación ejecutiva. Nos acompaña en esta ceremonia como autoridad de ESAN la doctora Ana Reategui, directora de programas de desarrollo gerencial de la Escuela de Postgrado. Vamos a dar inicio a este evento. Para ello, invito al señor Diomer Jonathan Guamán Dávila, quien dará su discurso en representación de los grupos que están egresando el día de hoy. Dejo con ustedes al señor Guamán. Buenas noches a todos. Buenas noches a las autoridades de ESAN, profesora Ana Reati, directora de los programas de desarrollo gerencial, profesor Hugo Rodríguez, coordinador académico del programa de alta especialización en Retail Management, profesor Luis Imaña, coordinador académico del programa internacional en coaching ontológico y organizacional, Ariana Saavedra, Juan Guzmán, Mario Silva, Emma Navarrete y Natalia González, coaches y tutores. Buenas noches también, queridos compañeros egresados del programa de Retail Management. A todas las personas que nos acompañan Retail Management de 2019. Para celebrar cada uno de los egresados que logramos culminar con éxito esta fase de nuestra carrera profesional. Parece que fue ayer cuando comenzamos a buscar la mejor alternativa académica para dar el siguiente paso en nuestra carrera profesional. Miras a consolidar nuestros conocimientos en el Retail Management. Sin dudas, ESAN nos demostró que con su propuesta de valor diferenciada, una plana docente de calidad nacional e internacional, tu conocimiento y experiencia en el sector, una organización al milímetro, incluso con un stage internacional en la ciudad de Sao Paulo, podremos cumplir con cada uno de los objetivos planificados. Desde el primer día de clases, desde la primera dinámica, tuvimos la oportunidad de aumentar nuestro networking. En nuestro programa no solo conocimos a personas de nuestro rubro, sino también tuvimos la suerte de hacer grandes amigos que laboran en diferentes sectores, como consumo masivo, supermercados, moda, servicios, entre otras. Esto que valoramos mucho, hasta la fecha nos comunicamos de forma continua. Incluso nos apoyamos y colaboramos con cualquier duda o consulta que surge en el camino. Fueron casi 9 meses que compartimos las clases durante cada lunes y jueves por la noche, un horario dado para todos por el hecho de trabajar, estudiar y por nuestro rol como familia y personal también. A cada uno de nosotros mostró su compromiso con el programa. Fueron las clases impartidas, los controles sorpresivos. Sí, menciono sorpresivos porque algunos no leíamos las líneas de los sílabos. Los casos prácticos, las exposiciones grupales, los trabajos, exámenes, evaluaciones online y hasta los Kahoot nos sumergían más y más en el mundo del retail. Asimismo, quiero recalcar que el stage internacional en la ciudad de Sao Paulo, en coordinación con la Fundación Internacional de Administración, FIA, fue el complemento idóneo para cerrar con broche de oro el programa de Retail Management. Durante nuestro viaje en enero de este año, cada uno de nosotros pudo acceder a la educación de calidad primer nivel en Brasil. Es potencia en retail a nivel latinoamericano. Pudimos concretar visitas a industrias líderes en el sector como Asahi, Atacadista, Carrefour, Otus, entre otras empresas. En realidad fue una semana espectacular. La programación y organización de cada una de las actividades fueron muy profesionales. Incluso me inclino a comentar que sobrepasó mis expectativas. No todo es color de rosa, realmente, ¿no? Actualmente el estilo de vida de todas las personas ha dado un giro rotundo de 360 grados. Yo ahora no se preocupa por buscar el destino de su próximo viaje o por comprar el último lanzamiento de temporada. Ahora nos preocupamos por revisar si tenemos mascarillas suficientes. Y ya llegó el delivery, nuestra próxima compra online del mercado. Sin duda, el nuevo coronavirus, COVID-19, ha cambiado el estilo de vida de todas las personas a nivel mundial. Ahora hemos cambiado el ir a la oficina por el teletrabajo, reunirnos por Zoom, y a ver a nuestros familiares por una videollamada en WhatsApp. Y puedo seguir con los ejemplos, pero lo que queremos hacer ahora es poner en práctica lo que hemos aprendido en el programa, para reinventarnos, para buscar oportunidades donde otros ven problemas, no esperar que las cosas se resuelvan solas, levantarnos del sofá, salir de nuestra zona de confort, para ejecutar nuestras propias ideas. Recuerden, no siempre vamos a trabajar en hacer realidad el sueño de otros. Podemos hacer realidad nuestro propio sueño. Es momento de levantarnos, planificar y ejecutar, sobre todo, soluciones que ayuden a mejorar el estilo de vida de todas las personas en esta sociedad y un segmento de mercado
satisfechos. Ahora el e-commerce no es un complemento para las empresas, es una realidad. Estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a dejar una huella en este mundo porque somos únicos e imparables. Por último, queridos compañeros, tengo grabado en mi memoria una pregunta muy importante que realizó el profesor César Montoya durante las clases de coaching de retail. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? Parece una pregunta simple, pero tiene un trasfondo muy importante. ¿Hasta cuándo vamos a hacer lo mismo de siempre? ¿No comenzamos ahora a ser la mejor versión de nosotros mismos, de cada uno de nuestros roles, como profesional, como amigo, como hijo, como esposo, como persona? Con estos cambios, siendo un ejemplo para otras personas, vamos a hacer una sociedad más unida, más responsable, más tolerante, una sociedad más preocupada por el desarrollo y bienestar de nuestros semejantes. Para terminar, quiero felicitar a cada uno de mis compañeros por el logro que han obtenido, la culminación exitosa del programa de Retail Management. Es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido. Quiero felicitar y agradecer personalmente a mi grupo, las señoritas Isabel Segovia, Mile Gusquiza y Adana Cámara, llevar con compromiso cada una de las fases del programa. Son únicas, chicas, y para mí, personalmente, son el mejor grupo. Agradecer a todos mis compañeros, en Sao Paulo y en Río de Janeiro, su gran amistad por cada uno de los momentos vividos. Agradecer a mi familia, a mi padre, que es todo un luchador, un ejemplo de persona, mi madre y mis hermanos, que son mi motor y motivo para salir adelante, a cada una de las familias de mis compañeros, sin su soporte y apoyo continuo no lo hubiéramos logrado. Agradecer a mi novia, quien amo y admiro. También agradecer a las parejas, esposos y esposas de cada uno de mis compañeros por permitirnos volar, buscar convertirnos en la mejor versión de cada uno de nosotros. Finalmente, agradecer a las autoridades, profesores, tutores y coordinadores de SAN, de FIA, que valió la pena cada minuto de esfuerzo, cada trasnochada, cada reunión en la cafetería, la finalidad de adquirir una educación de calidad y un network muy valioso. Muchas gracias a todos y bendiciones a sus seres queridos. Agradecemos las palabras del señor Huamán. Seguidamente, haremos mención a los participantes que concluyeron satisfactoriamente cada uno de los programas. El llamado será en estricto orden alfabético. Arrancamos con el PADE en Finanzas Corporativas, promoción 2018-1. Alejandro Angulo Sánchez. Adriana Astocóndor Salazar López. María Mercedes Ballena Sánchez. José Luis Camacho Salvatierra. Alexander Antonio Cabero Bernal. Alberto Alexander Camaca Candia. Sergio Ernesto Chan Guari. Patricia del Rosario Cuellar Liendo. Yesenia Carol Hidalgo Moreno. Juan Diego Menacho Infantas. Héctor Edgar Morón Pasache. Luis Jesús Peralta Petit-Jean. Asiana Quispe Espinosa. Angélica Roxana Ramírez Laura. Tomás Guillermo Sáenz Obregón. José Concepción Torres Solari. Y finalmente, Jeffrey Arecio Yacila Rivera. Las felicitaciones a todos los egresados del PADE en Finanzas Corporativas, promoción 2018-1. Continuamos con el programa de alta especialización en gestión de recursos humanos, promoción 2019-1. Kefna Fernanda Aguilar Cóndor. Marco Antonio Agurto Jiménez. Freddy Manuel Albarracín Tapia. Ricardo Guido Alcalde Murga. Andrés Renato Álvarez Panduro. Freddy Martín Arana Tapia. Paola Elizabeth Bravo Infante.
Karina Vanessa Caballero Caballero, Juliana Ivonne Castillo Reyes, Claudia Lisset Castro Castro, Taida Lucía Chau Mendoza, Miguel Ángel Chumbe Ramos, Andrea Fátima Delgado Quintanilla, Dalia Milagros Flores Mendoza, Jorge Luis Flores Milián, Ingrid Lorena Herrera Castro, Miriam Jocelyn Guamaní Cama, Grecia Lucila Guanzaquiche Vega, Virginia Estefanía Jiménez Álvarez, Ivonne Gabriela Kaufman Ayala, Katia Juliet Cucurelo Raimundo, Leoncio Augusto Lazarte Claudio, Abigail Luna Zambrano, Alexandra Jimena Mayorga Chuquisengo, Elías Junior Medina Barja, Carola Fernanda Mestanza Luna, Cindy Carlota Moreano Paniura, Valeria Andrea Muñoz Molina, Milagros del Rosario Ortiz Carrión, Joana María Panebra Capcha, Rosa Angélica María Paredes Conteña, Patricia Milagros Pineda Vidangos, Cristina Isabel Ramírez Flores, Marín Braham Romaní Simón, Laura Venecia Sarmiento Susunaga, Milagros Richelli Talledo Paredes, Gianmarco Tataje Lavanda, Marco Velasco Subieta. Las felicitaciones a todos los egresados del Programa de Alta Especialización en Gestión de Recursos Humanos, Promoción 2019-1. Seguidamente, tenemos al Programa de Alta Especialización en Retail Management, Promoción 2019-1. Víctor Hugo Alba Gutiérrez, Nela Araceli Alvariño Villanueva, Lucero del Rocío Barzola Torres, Dana María Camara Ramírez, Yuri Alexander Cusi Ortiz de Orué, Camila Egusquiza Guillén, Solange Nicole Olinda Espinosa Hacha, Natalia Miluska Estrada Casas, Evelyn Milagros Fernández Achaui, Shirley Ivette Flores Valladares, Piero Alexander Franco Villalobos, Rubén Jaime Garay Muñoz, Mario Alisa Gómez Benavente, Diana Angeli Gutiérrez Mayorga, Diomer Jonathan Guamán Dávila, Claudia Fiorella López Ruiz, Stephanie Pierina Padilla Sánchez, Rodrigo Jesús Peña Álvarez, Katia Caterín Quispe Ponce, Nicolás Pablo Requis Campos, Blanca Isa Quiroz, Francisco Torrejón Vázquez, Claudia Atenas Torres Benítez, Ángela Lucía Valverde Paredes, Luisa Realmente Ana Luisa Ceballos Urteaga. Las felicitaciones a todos los desegresados del Programa de Alta Especialización en Retail Management, Promoción 2019-1. Continuamos con el Programa Internacional en Coaching Ontológico y Organizacional, Promoción 2019-1. Emil Ávalo Echevarría, Giovanna Barrantes Vázquez, Héctor Shigeru Benavente Guchiquén, Adrián Arturo Cabrera Angulo, Mónica Gisela Cárdenas Ríos, Doris Ivonne Córdoba Ramírez,
Giancarlo Julio Cuevas Carlos. Yulisa Mireya Guevara Miranda. Itixa Miriam Ivankovic Soto. Lorena Milagros Madueño Zapana. Yulisa Rosana Mauricio Sánchez. Cristian Alfie Mesa Montoya. Yuli Montes Osorio. María Ángela Paredes Buenaño. Jesús María Rivadeneira Urbina. Ana Lucía Salazar Deza. Héctor Alfredo Sánchez Estela. Yolanda Elizabeth Valle Ramella. Fiorella Rosario Villanueva Díaz. Finalmente, las felicitaciones a todos los egresados del Programa Internacional en Coaching Ontológico Organizacional, promoción, orden de mérito en cada uno de los programas. En esta oportunidad nombraremos a las personas que han ocupado los dos primeros puestos. Estas distinciones serán enviadas en los próximos días a los domicilios de las personas que mencionaremos en breve. Orden de mérito, PADE en Finanzas Corporativas, promoción 2018-1. El segundo puesto es para Alexander Antonio Cabero Bernal. Felicitaciones, Alexander. Y el primer puesto en el PADE en Finanzas Corporativas, promoción 2018-1, es para Sergio Ernesto Chang Guari. Felicitaciones, Sergio, por el logro obtenido. Orden de mérito, Programa de Alta Especialización en Gestión de Recursos Humanos, promoción 2019-1. El segundo puesto es para Abigail Luna Zambrano. Felicitaciones, Abigail. Y el primer puesto en el Programa de Alta Especialización en Gestión de Recursos Humanos, promoción 2019-1, es para Andrea Fátima Delgado Quintanilla. Muchas felicidades, Andrea, por este logro obtenido. Orden de mérito, Programa de Alta Especialización en Retail Management, promoción 2019-1. El segundo puesto es para Diomer Jonathan Guamán Dávila. Muchas felicidades, Diomer. Y el primer puesto en el Programa de Alta Especialización en Retail Management, promoción 2019-1, es para Luis Alberto Villena González. Muchas felicidades, Luis Alberto. Orden de mérito, Programa Internacional en Coaching Ontológico y Organizacional, promoción 2019-1. En este programa tenemos un triple empate en el segundo puesto. El segundo puesto lo ocupa Doris Ivonne Córdoba Ramírez. Felicidades, Doris. También en el segundo puesto está Jesús María Rivadeneira Urbina. Muchas felicidades, Jesús María. También en el segundo puesto tenemos a Rosa Beatriz Zambrano Hurtado. Muchas felicidades, Rosa. Y el primer lugar en el Programa Internacional en Coaching Ontológico y Organizacional Promoción 2019-1 es para Héctor Alfredo Sánchez Estela. Muchas felicidades, Héctor, por el logro obtenido. A continuación, se proyectará un video con los saludos de algunos profesores que participaron en los programas que se están clausurando el día de hoy. Felicitaciones por el logro obtenido. Sigan añadiendo atributos, valor agregado a sus carreras y tengan presente que los estudios potencian al máximo la carrera profesional. Jóvenes talentos, el conocimiento y habilidades que han ganado en el programa les servirá para solucionar más problemas y eso va a implicar también que sean responsables por los resultados que alcancen. Enhorabuena por la meta alcanzada. Sed buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales y a dejar muy en alto el nombre de SAN. Enhorabuena. Queridísimos, los queremos felicitar enormemente a cada uno de ustedes por este proceso y recordarles que el coaching de ahora en adelante es un servicio a los demás. Con la Sofi les mandamos un abrazo gigante a cada uno de ustedes. Les envío un afectuoso saludo, un gran abrazo, felicitaciones por este proceso
un proceso que no estuvo exento de alegrías, que no estuvo exento de llantos, que no estuvo exento de cuestionamientos, un proceso gigante, duradero, profundo, transversal y transformacional. Así que por todo eso quiero darle las gracias de parte del equipo de CMG, mía en particular, y felicitarlo por esta nueva etapa y este nuevo inicio que comienza, que es ser un coach ontológico y organizacional certificado. Querido coach, felicidades por este tremendo logro. Estoy seguro que este es el inicio de una etapa maravillosa en que podrán ayudar a mucha gente. Estoy convencido que sus familias se sienten orgullosos de ustedes, así que disfrútenlo. Un abrazo grande en este día tan especial, en donde se cierra un tremendo proceso personal que cada uno de ustedes vivió. Me siento tremendamente afortunada por poder estarlos acompañando hoy día a través de un video. Y no solo las felicitaciones a ustedes, sino que también a las familias que acompañaron ese proceso. Gracias por haberme permitido acompañarlo y no tengo ninguna duda que hoy día van a poder hacer un acompañamiento a otros de una manera mucho más integral y mucho más integradora. Así que nada, felicitarlos, agradecerles y mandarles el más grande de los abrazos. Felicitaciones, nuevos coach. Les deseo éxitos en este nuevo camino. Los invito a seguir creciendo y acompañar a otros. Felicitaciones a todos. Hoy inicia un nuevo camino. Camino condicionado por las actuales circunstancias. El retail tiene que reinventarse y cuenta con ustedes como elementos claves para cumplir este proceso. Están muy bien preparados para ello. Apóyense y colaboren entre ustedes. Recuerden que pertenecen a una selecta cofradía de excelentes profesionales. Cuenten siempre con ESAN y sus profesores. Les deseo una extraordinaria jornada. Un gran abrazo. A continuación, invitamos a la doctora Ana Reategui, directora del Programa de Desarrollo Gerencial de ESAN, quien nos dará sus palabras de clausura. Adelante, doctora Reategui. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, he estado viendo muy atenta todo este proceso y quisiera decirles tantas cosas. Me toca estar siempre en tantas clausuras. Sin embargo, déjenme decirles que todas son siempre muy particulares para mí y muy emotivas. Hoy día estamos virtualmente entregándole sus diplomas a 103 profesionales. De estos 103 profesionales, 66 son damas y 37 varones, ¿no? Bastante grande la participación femenina en esta oportunidad, cosa tan inusual y que me ha alegrado particularmente. Disculpen los varones de repente por estos pequeños segundos poder decirles a las damas que nos acompañan que las felicito enormemente. Y mientras veía sus rostros, recordaba siempre una frase de mi mamá. Permítanme de repente ser un poco personal en este momento y contarles algo. Cuando estaba muy pequeña, cuando tenía más o menos 8 años, escuché una conversación que no debía de haber escuchado entre mis padres, ¿no? Y mi papá le decía a mi mamá, yo soy la única hija de 4 hermanos, única mujer, y mi padre le decía a mi madre, mi hija va a estudiar para que ningún hombre le falte el respeto, ¿no? Y una posición machista, pero él quería eso, no quería que nadie me faltara el respeto. Y mi madre le dijo una frase que realmente creo que desde ese momento cambió mi vida, ¿no? Mi mamá le dijo, mi hija va a estudiar para que haga lo que le dé la gana, ¿no? Y creo que eso ha sido sumamente importante, por lo tanto me alegra mucho que hoy día estén recibiendo 66 damas su diploma y que lo usen, ¿no? Y ya aquí hablo también por los varones y las damas, todos. Como decía uno de sus profesores, el profesor Hugo Rodríguez, nosotros los que hemos tenido la
la fortuna, no fortuna porque nos ha llegado del cielo, sino fortuna porque hemos sabido tomar las oportunidades, a veces en condiciones muy adversas, pero que formamos a ser parte de un grupo de élite que ha tenido la posibilidad de estudiar y formarse, también es verdad que adquiere mucho mayor responsabilidad. Cuando uno se compra un auto, un activo, ¿no? Yo tengo un activo, yo digo, bueno, me compro un auto o me compro una casa, ¿para qué? ¿Para qué hago algo? ¿Para qué invierto la plata que me ha costado trabajo tenerla? ¿Para qué? ¿Para qué quiero el auto? ¿Para irme a pasear? ¿Para disfrutar con mi familia? ¿Para ir al trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vivienda? Bueno, yo les hago la pregunta, ¿para qué quieren este diploma? ¿Qué van a hacer con él? ¿Para qué? ¿No? Para coleccionarlos, porque a veces en el Perú también nos encanta tener diplomas, ¿no? Nos encanta ponerles un cuadro o entregárselos a nuestros padres o a nuestras parejas, y luego lo olvidamos, y olvidamos que somos parte de un grupo privilegiado que ha tenido acceso a formación. Y entonces hoy día yo, en este último momento, en esta clausura virtual, me gustaría de repente conversar con ustedes y hacer un momento de reflexión sobre lo que significa tener educación en este país donde hay tanta pobreza y tanta inequidad. Yo esperaría de ustedes promociones o juventud, en este caso, gente joven. Mi promoción ya, yo soy de los 80s, ¿no? Mi promoción ya va saliendo. Son ustedes los que van ingresando, ustedes jóvenes que hoy día tienen mayor nivel de formación. ¿Qué piensan hacer con su diploma? ¿Qué piensan hacer con los conocimientos que han adquirido? ¿Cuál va a ser su aporte con la sociedad? ¿Cuál es el compromiso que están adquiriendo? Tal vez no se han dado cuenta de eso, pero ustedes no tienen ocasión para el fracaso. Ustedes están condenados al éxito, ¿no? No pueden fracasar. Tienen una familia que los soporta, tienen estudios, tienen salud, espero que sí. Tienen todas las habilidades posibles. Y me gustaría mucho que hoy día adquirieran también una responsabilidad frente a sus familiares que los han ayudado y sobre todo que adquirieran una responsabilidad frente al país. ¿Cuál va a ser su contribución, Pierina, Diomer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Cristian? ¿Qué vamos a hacer, Tomás, a quien recuerdo mucho, ¿no? José, Katia, Matilde, Sergio, Paola, ¿no? Evelyn, Fernando, César. ¿Cuál es su compromiso, Alberto? ¿Qué vas a hacer con todo lo que sabes de finanzas? ¿Qué vas a hacer por el país? Adriana, ¿cuál es tu compromiso esta noche? Isabel, que estás en el teléfono, ¿no? Rosa, Nicole. Pues ustedes y yo tenemos la fortuna de haber estudiado. De repente mi promoción, vamos a decir mi generación, lo hizo bien, lo hizo mal, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hoy día ustedes tienen muchas más cosas para luchar y los invito a ser parte de la solución de los problemas del país. Los invito a que sean ustedes los que logren llevar al país a ser un país desarrollado. Yo los invito a que sean ustedes los que saquen de la pobreza a más del 20% de peruanos. Yo los invito a que sean ustedes los que nos entreguen un país sin pobreza, un país donde no haya analfabetismo, donde la salud sea para todos, donde la educación sea para todos. Yo los invito a que ustedes hagan eso. ¿Qué les parece? Ojalá que pronto tengamos la oportunidad de conocernos o saludarnos, si nos vemos en la calle y si ustedes me reconocen, me agradaría tanto que me saludaran, ¿no? Y me dijeran, profesora, yo por mi país he hecho esto, sería fabuloso. Y esa sería una verdadera contribución para ESAN. Para ESAN no es bueno darle los diplomas y que ustedes los cuelguen en una pared. Para ESAN lo que es bueno es entregarles los diplomas y que ustedes realmente se conviertan en agentes de cambio. Ahí veremos
si el producto de SAN ha sido realmente bueno. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? Espero que adquieran esta responsabilidad realmente como con orgullo, ¿no? Con un empoderamiento, y que realmente logremos salir adelante. Espero que Laura, Lucero, Patricia, realmente sean agentes de cambio y no personas indiferentes con la cara fría, ¿no? Como dicen los varones, con el pecho frío, sino realmente personas corajudas, que amen hacer las cosas, que no tengan miedo a tomar riesgos. Y así se van a diferenciar. De repente todos podemos saber hacer un flujo de caja. Todos tenemos el conocimiento, pero seremos muy pocos los que estamos dispuestos a asumir los riesgos. Espero que ustedes sean aquellos que se diferencien y no solamente sepan hacer las cosas, sino que sepan liderar equipos, sepan asumir los riesgos y sepan llevarnos a un buen puerto. Les deseo el mayor de los éxitos. Quiero que sean enormemente felices, que hagan que esa felicidad se derrame sobre sus familiares y que nos lleven, como dije hace un momento, hacia un país más equitativo. Que ese sea su trabajo, que ese sea su empeño. Declaramos clausurados los programas de SAN. Felicitaciones y muchísimas gracias. Agradecemos su asistencia a este evento y también un agradecimiento muy especial a los familiares y amistades que nos acompañaron en esta reunión. El evento ha concluido. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta pronto.